Muy buenas a todos, paseantes de YouTube. Bienvenidos a un nuevo YouTuber Generation. Un YouTuber Generation que se ha ido gestando aquello a fuego lento. Y es que si no lo digo, reviento y exploto. Y no es demasiado original porque voy a tratar el ébola, pero lo voy a hacer desde un punto de vista que ya clama al cielo, diferente a lo que se ha venido diciendo, ¿no? Evidentemente, bueno, ya sabéis el tema del ébola, que durante el verano hubo un misionero, dos misioneros, bueno, un padre, un cura que se infectó de ébola en Nigeria, creo que fue, y lo trajeron a España a curarlo, ¿no? Evidentemente hay sitios más preparados, e incluso en el mismo África, donde hay muchos, sobre todo casos de estadounidenses, que se han ido directamente a algún país sudafricano a tratarse y a curarse, y el caso es que en el caso de este pues cura, pues fue aquí y tampoco se ve que no se hizo demasiado bien, porque no estamos preparados para tratar este tipo de virus, este tipo de enfermedad. Estamos preparados para otro tipo de epidemias como la de la gripe, el sarampión y todos estos, pero lo cierto es que para el ébola no. Lo cierto es que el procedimiento no se hizo demasiado bien, y bueno, ahora las consecuencias estamos viendo cómo han ido apareciendo algunos casos, el último y más sonado de la enfermedad, que ahora mismo está, parece que evolucionando muy lentamente, aunque, bueno, ahí está un poco la preocupación y eso pues, bueno, de la gente y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lamentar ese caso, lamentar que haya gente que tenga miedo, porque es cierto, ahora el ébola, hay que estar un poco a la espera, ¿no? Porque ya sabéis que el tiempo un poco de incubación de la enfermedad del virus ronda los 15 días, 20 días, y bueno, ya se verá si esta mujer pues lo ha ido también contagiando a otras personas. Esto cabe un poco, está un poco ahí en stand-by la cosa de la espera, pero vaya mis ánimos de que se recupere y que evidentemente no haya ni un solo caso, pero yo voy a mirar un poco más arriba, ¿no? Y voy a ir más arriba y no voy a ir solo a por Ana Mato, porque me parece que es una vergüenza como ha actuado, y bueno, encima culpando al ciudadano, ¿no? Ciudadano raso y común. Me recuerda toda esta, la cantinela esa de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay gente que ha... En tema de la crisis, ¿eh? O sea, todo lo malo que pasa en este país y todas las grandes catástrofes, al final, el malo es el ciudadano de a pie, ¿no? Me parece increíble. Lo cierto es que hay alguien que merece incluso un poquito más de candela, ¿no? Y no es la ministra de Sanidad, Ana Mato, sino ya vamos a apuntar a uno de los responsables, que además consta que fue el que de alguna manera dio la orden, ¿no? Tomó la iniciativa de traer al párroco, al cura, al hombre a España, ¿no? Al hospital madrileño. Y es que todavía no logro entender en qué cabeza cabe el tratar de pegarse semejante puntazo. Puede sonar cruel, no digo que ese hombre no merecía ser tratado debidamente, pero claro, o sea, hay que tener un poquito en cuenta el bien común, ¿no? El traer un infectado de una enfermedad que es no residual en Madrid, que es, o sea, que no la hay, que es cero, y que encima no estamos preparados para hacerle frente, ¿no? Es en un riesgo extremo, ¿no? Por la vida de una persona que bien merece vivir, y más por la labor humanitaria que estaba llevando a cabo, ¿no? Pero claro, o sea, por más que ese hombre merezca un trato médico frente a ese virus, lo que no podemos hacer es poner a tratar la enfermedad en medio de un núcleo urbano totalmente masificado como es Madrid, ¿no? Porque evidentemente el ébola se está tratando en muchos sitios en África, que son zonas selváticas y son zonas semidesérticas y son zonas con núcleos urbanos que evidentemente distan mucho de lo que puede ser Madrid, ¿no? En Madrid puede haber, yo qué sé, 2 millones de personas. No puedes meter una enfermedad que no tienen esas 2 millones de personas, que no ha habido ningún solo historial médico prácticamente sobre ébola en las últimas décadas, y no puedes traerlo a Madrid. Pero es que los motivos son esos, o sea, pegarse el puntazo, ir de salvador, porque las cosas no te están yendo bien en tu país, te están cayendo bofetadas por todos lados, en el plano nacional, en el plano internacional, y para marcarse un puntazo con la iglesia y con según qué sectores de la sociedad, pues decides traer al padre, que no me acuerdo cómo se llama, al cura, ¿no? Y tratar de curarlo aquí en España, ¿no?
ya llega un momento en que el... Y voy al objetivo ya, ¿no? De este YouTuber Generation es... Es culpa nuestra. Es que, tío, antes has dicho que los políticos hacen la responsabilidad de los ciudadanos y que eso no está bien. No está bien que diga que esta señora tiene bola por culpa suya o que tenemos crisis porque hemos gastado más de lo que teníamos y por eso lo merecemos y tal. No. ¿Qué es culpa nuestra tener los responsables políticos que tenemos que ante una salvaje demostración de que se la traemos al puto pairo, traer a una persona enferma de una enfermedad que nadie tenemos aquí cuando tenía 50.000 otras opciones, es un ejercicio de irresponsabilidad tan salvaje que yo no entiendo cómo los 40 millones de personas, bueno, que podamos votar unos 25 o 30, los 25 o 30 millones de españoles que podemos votar a nuestro presidente, permitamos que este señor continúe al frente del país ante semejante aberración, porque es que ya no solo esto, o sea, esto mismo en otros países es, vamos, un apaleamiento, o sea, es que es inconcebible. Pero es que este señor tiene atrás una lista de despilferrios que es que es para ponerse a temblar y los pelos de punta. Y a mí lo que me preocupa ya no es este señor. Ya no voy a hablar más de este señor, ni de este gobierno, de las personas que yo considero, porque tengo opinión y yo respeto la de todo el mundo, que no lo están haciendo bien. Yo lo que me vengo a referir es mi grata insatisfacción con la sociedad en la que vivimos, que les permitimos seguir ejerciendo ese poder que democráticamente dicen haberse ganado, pero que evidentemente después se lo han deslegitimado, pero totalmente. No tiene ningún sentido que nuestra sociedad, brutalmente apaleada por la crisis, por el paro, por las mentiras, por la corrupción, por el ébola, por aquello, por el otro, siga tragando. Llega un momento en que decías, joder, lo que está aguantando todo lo que es el pueblo. O sea, el pueblo lo que está tragando, lo que está aguantando. Ya llega un momento en que vamos a empezar a pensar, somos un poco gilipollas, ¿eh? Hemos puesto a esta gente al poder. Nosotros. Es que tiene que ser el pueblo quien lo baje, no yo. ¿Cómo lo vas a hacer el dinero? Oye, vivimos en democracia, ¿eh, chatos? En según qué países del norte de África vivían una dictadura y ahora empiezan a través de un periodo que va a ser largo, en miras de una hipotética y futurible democracia. Porque estaban hasta los huevos. ¿Por qué narices aquí, que es una sociedad en principio democrática, no lo hacemos? Porque realmente igual no es tan democrática como parece, ¿no? Y ahora igual me voy a avanzar al futurible YouTube Generation que tengo ya, que ya dije que tenía ganas de hacer sobre el referéndum, la consulta, ¿no? Ya no es que, por ejemplo, al pueblo catalán no se le deje votar. ¡Votar! No decir vamos a ser independientes. ¿Votar que sí o votar que no? O en Canarias que quieran hacer un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, si las quieren hacer, si no las quieren hacer. Dice el gobierno que no se puede votar. O sea, el gobierno que sale de una constitución democrática dice que no se puede votar, que no se puede opinar, ¿no? Sin embargo, en ACS, la empresa esta, bueno, propiedad de Florentino Pérez, entre otras personas, hace una chusta aquí en el norte de Valencia, sur de Cataluña, con una central petrolífera que hace que haya terremotos y no sé qué, no sé cuántos, o sea, y aquellos que tienen que ir al garete, y toda aquella obra, que no sirve de nada, que crea un déficit, lo vamos a pagar entre todos, no el gobierno, no, entre todos en nuestros recibos del gas, lo vamos a ir pagando los siguientes 5 o 10 años, leí, no sé qué, se lo permitimos nosotros. Ya es hora, igual, de hacer un poquito de examen de conciencia y decir, nuestros políticos son un desastre, pero que igual el desastre que merecemos. Tenemos lo que merecemos, porque no hay ni un solo movimiento para decir, oye, vamos a cambiar un poquito. Bueno, sí, Podemos, bueno, sí, aquellos, bueno, sí, los otros, siguen mandando los de siempre. Ya vale, o sea, ya uno quejarse, que ya es que no sirva de nada.
que es de ser gilipollas. O sea, ya vale, no te quejes. Si solo vas a ir a quejarte, no te quejes, tienes lo que te mereces. O sea, si no te gusta eso, cámbialo, y si no lo cambias, te tienes que callar. Es que ya lo del ébola ya es, no es la gota que colma el vaso, es que el vaso está colmado, pero lo seguimos mirando como gotea el agua y encima lo criticamos. Oh, esa agua que gotea, coño, haz algo, límpialo, ¿no? Un poquito, sácale un poquito de ahí de lustre a la mesa. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Y en los comentarios me estoy diciendo a ver qué pensáis vosotros. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.